Hoy en día, vivimos en una sociedad donde prevalece el desarrollo de las nuevas tecnologías. La era de Internet invade todos los campos de nuestra vida y se ha convertido en una herramienta para la educación, el trabajo, la información, las relaciones sociales, el comercio, la comunicación pública y la participación social, entre muchos otros ámbitos. Ahora, la sociedad tiene un punto de encuentro indiscutible, la red de redes. En este programa nos interesa enfatizar las nuevas formas de participación que los jóvenes realizan con estas tecnologías y cómo interactúan con ellas para manifestarse en las redes, en las calles, con una nueva libertad de expresión y con una difusión que nunca se había dado. Antes, las formas de participación eran más lentas, burocráticas, más verticales, con poco espacio para lo personal y con una perspectiva siempre a largo plazo y a futuro. Hoy, con mayor autonomía y diversidad ciudadana, la participación busca la defensa y el ejercicio de los derechos humanos básicos. Derechos políticos, económicos, sociales, sexuales, etc. Con una organización más bien horizontal, con vínculos flexibles, acciones temporales en donde lo personal cabe en lo colectivo. Históricamente, México es un país joven, en un lento tránsito hacia su madurez política y democrática. Socialmente somos un país de jóvenes, muchos de ellos sin un futuro claro y sin reales oportunidades de desarrollo. México puede considerarse un país joven, en pleno tránsito a la adultez. En la actualidad, el país cuenta con un legado histórico de población joven. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en el 2014, en México, residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad, monto que representa 26.3% de la población total. Dado que el sector juvenil es una parte considerable de la población mexicana, es cada día más inadmisible que se les excluya, se les margine o se les olviden las políticas públicas, con un vivo temor del impulso renovador que los caracteriza. Sin embargo, si México puede cambiar de veras en este siglo XXI, solo será con las aportaciones comprometidas de los hombres y mujeres jóvenes, solo será con su participación ineludible. Hablamos de una participación real, no demagógica. Por ello, primero debemos comprender que existen diversas dinámicas con las cuales las personas se involucran en forma consciente y voluntaria en los hechos y procesos sociales que les afectan directa o indirectamente. En sentido estricto, se habla de participación cuando la gente asiste a reuniones políticas, cuando sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo. Cuando, de manera pacífica, se niega pública y notoriamente a aceptar, pensar y hacer algo que no les beneficia. Cuando decide votar o no en procesos electorales, o interviene en determinadas acciones para defender sus derechos. Bueno, yo creo que para hablar de la participación de los jóvenes, tendríamos que tener presente, creo yo, al menos tres formas de participación de lo juvenil. La primera de ellas tendría que ver con esto que podríamos llamar la participación política, es decir, esta participación que está estrictamente vinculada con el ejercicio del poder, con la elección de las personas que nos gobiernan. Esa es una dimensión de la participación
que es importante para tener en cuenta cuando pensamos en los jóvenes. Pero hay otras formas de participación. Yo pensaría, por ejemplo, en esta que podríamos llamar la participación social. Esta participación social que tiene, digamos, su fuente elemental en las formas de organización que los jóvenes y cualquier otro grupo social tiene al interior de una comunidad. Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, los colectivos, los grupos, etcétera, etcétera. Esa es otra fuente de participación de lo juvenil. Y habría una tercera que me parece igual de importante que las dos anteriores que acabamos de mencionar. Es esta que yo llamaría la participación ciudadana, es decir, esa participación que tiene como eje fundamental el ejercicio y la exigencia de los derechos de los ciudadanos. Para mí el participar siempre tiene que ver como con la comunidad. Una participación pues es una forma de cómo tú apoyas a tu pueblo, a tu comunidad, con los que te rodean. Y pues una comunidad siempre es colectiva. Entonces, para mí el participar es cómo tú puedes desarrollar tus habilidades, pero sirviendo de algo hacia el lugar donde tú estás, hacia la gente con la que estás. La participación se entiende en más como procesos organizados para la gestión social, toda vez que las formas de participación y de organización más generalizadas que tenemos pues van en relación a la solución de problemas, ¿sí? Aunque podemos distinguir pues muchas formas de participación y asimismo pues cómo definirlas en base a los objetivos que busca, de quiénes participan, por qué participan, cómo se organizan. Pero en general podríamos decir que la participación la podemos definir como formas organizadas para la gestión de soluciones a determinados problemas de las comunidades. La participación, entonces, implica organización y presencia en los espacios públicos como son las calles o las plazas, menos en los medios de comunicación, que también son espacios públicos, pero siempre negados a la población, que no tiene acceso a ellos. Pero esto empieza a cambiar con los nuevos medios que propician las tecnologías de la información y la comunicación. Hay así un espacio público reciente, el ciberespacio, la llamada red de redes, abierta a todos, pero usada primordialmente por los jóvenes. Pues creo que están creando un nuevo mundo, la están usando más allá del entretenimiento y más allá de comunicarse por conceptos triviales. Lo que están creando los jóvenes es una nueva forma de empoderamiento, en el cual no solamente expresan lo que sienten, sino lo que quieren para el país, para sus entornos, y no solamente en lo político y lo social, sino también en lo cultural y en muchos ámbitos, hasta incluso en la sexualidad. Sobre este punto hay controversia, porque existen diferentes usos de la red y porque la participación cívica, a través de ella, está en proceso de aprendizaje y de construcción. Las formas de participación de los jóvenes son más el Facebook, el Twitter, Instagram, etcétera, o la propia página web, o directamente vincularse a organizaciones vecinales, o el apoyo a movimientos sociales específicos. No hay apatía por parte de los jóvenes, por supuesto que es muy dinámica la forma de presentación que tienen en distintos ámbitos, pero cuando nos referimos, por ejemplo, a un tipo de participación política, esta no es bajo los partidos políticos que obedecen un sistema electoral o los gobiernos institucionalizados, sino más hacia formas de participación independientes, ¿sí? ONGs, asociaciones civiles o sus propias formas de organización que ellos van asumiendo dependiendo del tipo de proyectos en donde se están vinculando. No todo lo que ocurre en la red tiene que ver con las prácticas cívicas. Lo que se está observando es una utilización de la red de redes para algunas otras actividades, sí, participativas, pero sobre todo para socializar.
Esto sucede desde muy temprana edad, desde la adolescencia, y bueno, esta práctica continúa incluso hasta los adultos mayores. En el caso de estas plataformas que son producto de la evolución de Internet, que hoy se denominan redes sociales, hay una creciente participación para asuntos, sobre todo de la vida privada, la exposición de asuntos privados en estos entornos que se tornan públicos, para organizar actividades, para divertirse, para entretenerse, para buscar a un amigo fuera de México, para buscar a un familiar que ha emigrado. Es decir, fundamentalmente la participación se da en términos de socialización. La participación cívica es una de las grandes deudas de la red de redes. En el contexto actual que enfrentamos los mexicanos, con una efervescencia social ante la violencia, la corrupción, la impunidad, la partidocracia y las carencias de una enorme población cada vez más pauperizada, el tema de la participación social y política toma una relevancia primordial como aspiración legítima de la sociedad y como necesidad esencial para hacer valer efectivamente el poder de los ciudadanos. En ese sentido, comparar someramente las formas de participación que se han dado en las pasadas décadas y las formas de participación que ahora se hacen posibles con las tecnologías de comunicación digital nos sirve para reconocer el cambio radical que representan. Sin duda, durante muchos años, decenas de años, la sociedad civil organizada no existía prácticamente en México, y las pocas organizaciones sociales, gremios y sindicatos que había estaban totalmente controlados, cooptados por el gobierno con líderes charros o sumisos, sometidos a la simulación democrática. Aún padecemos mucho de esto. Además, la misma idea de lo que es la política se distorsionó, capturada por el monopolio del poder, que no aceptaba ninguna participación verídica y que perseguía agresivamente a todos los disidentes. Incluso, la misma idea de cómo debían ser los jóvenes estaba sujeta a una visión frívola, banal y autoritaria. Hasta antes de 1960, por ejemplo, los jóvenes, había una concepción de los jóvenes en donde estos eran jóvenes bien portados, obedientes, estudiosos, trabajadores, hijos de familia. Esa concepción se rompe después de los 60, sobre todo por el desarrollo de las desigualdades sociales y cambian las concepciones, ¿verdad? Cambian las concepciones porque entonces, producto de los movimientos sociales y las participaciones juveniles, se empieza a entender a los jóvenes de otra forma. Entonces ya son más jóvenes, digamos que rebeldes, desobedientes, revoltosos hasta cierto punto. Esas formas de concepción que tiene la sociedad sobre los jóvenes van dando pauta a cómo se genera la participación en ellos y va generando también una forma de identidad de los jóvenes respecto de la sociedad que los rodea. Una idea desde los jóvenes de lo que son la familia, las instituciones, lo que son los espacios públicos, los ámbitos donde ellos son bien vistos o donde son censurados. Bueno, un poco haciendo la comparación de la participación juvenil en el siglo pasado, me parece que en este marco del régimen priista, la forma de participación de lo juvenil se reflejaba fundamentalmente en lo político. A mí me parece que el movimiento del 68 es la forma que mejor expresa la manera en que los jóvenes organizados, una parte del sector juvenil se organiza y participa. Es el 68, me parece, el parteaguas y es el momento en donde particularmente lo juvenil como sector específico de la sociedad
sale a flote frente a la sociedad, ¿no? Frente a esta forma de participación, evidentemente habría que ubicar otros momentos históricos de la participación de lo juvenil. A mí me parece que pensar, por ejemplo, en el temblor del 85 en la Ciudad de México y toda la organización que surgió desde la sociedad a partir de este desastre, tiene en el centro también a la participación juvenil. Otro momento histórico que me parece tendríamos que ubicar en las formas de organización de lo juvenil tendrían que ver, por ejemplo, con el surgimiento del cardenismo en el 88, pues, ¿no? Estos tres elementos me parece que dan cuenta de, de las formas y de los cauces que toman la organización y la participación de lo juvenil en el, digamos, en lo que es el siglo pasado y principios del siglo presente. Sin embargo, me parece que cada una de estas formas de organización y participación juvenil están adquiriendo matices distintos en la actualidad y a partir del uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. Las formas virtuales son preponderantes en esto, ¿sí? YouTube es un modo de plantear los estados de ánimo, las necesidades problemáticas, de reflexionar sobre las posibilidades. Yo diría que la falta de atención por parte de las instituciones y la falta de integración por parte de los partidos políticos hacia los jóvenes han convertido, por ejemplo, a Twitter en una fuente muy importante de opinión juvenil, porque lanzan su reflexión sobre algo, sobre Ayotzinapa, sobre los rechazados a esta Universidad Nacional o a la UAM, etcétera, y reflexionan en colectivo a través de los medios de comunicación vía internet. Y esa es una fuente que no la encuentras en la realidad, ¿no? Ni un partido te escucha cuando protestas por querer acceder a fuentes de educación o a fuentes de empleo, pero nadie te lo impide en los medios virtuales, ¿sí? Las formas de participación son en ese modo, la estructuración de organizaciones más amplias a partir de redes locales, nacionales y mundiales, ha sido un espacio muy grande que Internet ha abierto hacia los jóvenes. Pero en las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos o en las propuestas que se dan desde las instituciones del gobierno, no existe ese eco que sí te lo puede dar Internet. ¿Cómo planteas al mundo tus reflexiones por esta vía cuando, por otro lado, se te cierran las vías más institucionalizadas de los gobiernos? Pues las TICs se han vuelto una herramienta que hipervisibiliza sus formas de organización, que las expone, digamos, yo diría de manera exponencial. Esto no quiere decir que antes los jóvenes no utilizaran tecnologías distintas, evidentemente, para difundir sus ideas y todas las propuestas que tienen en torno a la participación. Basta revisar, por ejemplo, toda la producción gráfica del movimiento del 68, que es enorme, carteles, volantes, etc. Me parece que estamos viviendo una nueva etapa en el uso de las redes sociales y una nueva etapa en cómo las concebimos. Antes de 2010, me parece que lo que predominaba era un encanto, ¿sí? Una especie de delirio por las posibilidades de estas plataformas que pertenecen fundamentalmente al sector privado y son estadounidenses. Me refiero fundamentalmente a una red como Facebook, que tiene 1,000,000,000 de usuarios en el mundo, y que está creciendo muchísimo en países como México, en economías emergentes. Me parece que esa etapa ya está siendo superada. Las formas de participación de lo juvenil pues en el siglo que está corriendo, me parece que debemos de entenderlas en el marco de esa transición a la democracia, de esa pluralidad de partidos, y es ahí donde tendríamos que entender cada una de las formas de participación de lo juvenil en el momento actual. Entonces aquí hay mucho más preguntas que respuestas en esta nueva etapa de las redes sociales, como yo la denomino, que son, bueno, ¿qué tipo de prácticas políticas, qué tipo de prácticas sociales se pueden dar en plataformas privadas que lo único que quieren es hacer uso de los datos personales? ¿Qué tipo de activismo en plataformas predeterminadas, ¿no? Como YouTube, a partir de los likes, de los me gusta? ¿Qué tipo de prácticas están desenvolviendo en interfaces que están predeterminadas? Bueno, de lo dicho hasta ahora, podemos considerar que el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de los jóvenes
está dando un giro renovador a las maneras de participación de los movimientos sociales. En particular, el uso de las TICs potencia la conectividad de los involucrados, es decir, facilita y aumenta su intercomunicación, la difusión de información que les atañe y la coordinación o articulación de las acciones conjuntas que acuerdan realizar. Las TICs también permiten una gran proyección mediática de las causas sociales que los jóvenes defienden y de las iniciativas que Libertad proponen, y favorecen la colaboración entre diferentes grupos y sectores, con un inusitado impacto político que hace apenas algunos años atrás era por demás inconcebible. El gran avance y modernización económica que representa el constante crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación, con aparatos y equipo, y dispositivos de una nueva generación en permanente renovación, no se ha traducido en beneficios sociales para la mayoría de la población en nuestro país. Existen muchos estados y regiones aún ancladas en el atraso, muchísima gente sin empleo, cantidad de pueblos y comunidades abandonados al subdesarrollo, y un enorme número de jóvenes para quienes tener un celular o una laptop requeriría un tremendo sacrificio monetario, o simplemente es un sueño improbable. La verdad es que tenemos una gran brecha humana, social, económica, cultural y, desde luego, tecnológica. Me parece que hay que tener cuidado cuando hablamos de la generalización por parte de los jóvenes de estas TICs, porque de otro lado, si hay un sector de la población que está accediendo a estas tecnologías, está la otra cara de la moneda. Muchos de los jóvenes de este país no tienen la posibilidad de esa hipervisibilización de sus expresiones, precisamente porque no están teniendo acceso a estas tecnologías. Habría que tener cuidado en eso, ¿eh? Hay cierta idea de dependencia de la tecnología respecto de la idea de juventud en ciertos sectores de la población, pero hay otros sectores que, aun cuando tienen acceso a las nuevas tecnologías, este acceso a las nuevas tecnologías no hay tan amplios. Existen sectores sociales, digamos, que tienen menos oportunidades, que se han creado más en medios de poca solvencia económica, en los cuales su idea de generación de identidad, aun cuando tienen acceso a las nuevas tecnologías de la informática, se ha dado a partir de la acumulación de desventaja social, ¿sí? Bueno, lo primero que tendríamos que tener muy claro es que este uso de las TIC es relativo, ¿no? Apenas 30% de la población en el país tiene acceso a estas tecnologías, ¿no? Si nosotros lo pensamos por regiones, evidentemente las grandes ciudades pues tienen este grande acceso, y lo mismo opera para los jóvenes, ¿no? Las grandes ciudades es en donde los jóvenes están utilizando estas tecnologías, pero también hay muchos lugares del país en donde estas tecnologías prácticamente aún son desconocidas para los jóvenes. Entonces, me parece que cuando hablemos de la relación entre participación y TICs, habría que hacer esta pequeña diferenciación, ¿no? Lamentablemente, estamos hablando de conglomerados muy pequeños de la población juvenil, porque, insisto, no todos los jóvenes están conectados. Incluso son los menos los que pueden realizar este tipo de actividades en la red de redes. De esta manera, pues aquí el llamado es mayor conectividad para los jóvenes, mayor educación, porque estamos mirando una brecha muy profunda entre la propia juventud, esa juventud que puede apropiarse de la tecnología de manera significativa, en este caso para su desarrollo cívico, para su participación política plena, trascendental, pero al tener enormes franjas de jóvenes desconectados, pues se quedan al margen del desarrollo, al margen del ejercicio de derechos como el que tenemos, la libertad de expresión, derecho a la información, derecho a privacidad y otra serie de derechos. El asunto es claro. La condición social, económica y cultural que viven los jóvenes en diferentes zonas del país determinan sus actitudes hacia una participación social activa
o hacia un desinterés y desencanto por la política. La política no es una opción para los jóvenes porque es algo muy alejado a ellos. De hecho, atribuyen su falta de oportunidades precisamente al mundo de lo político, a los partidos políticos, los funcionarios, todo aquello que represente una forma de autoridad institucionalizada. La búsqueda entonces de solución a sus necesidades los lleva a realizar prácticas de participación y organización muy propias en combinación con jóvenes que presentan ese mismo tipo de problemáticas. Yo pienso que, por ejemplo, en el asunto de la participación política, parece como un lugar común suponer que los jóvenes no están interesados en la política, ¿no? Esto es, me parece relativamente cierto si concebimos a la política en términos institucionales, ¿no? Es decir, tener tu credencial, pertenecer a un partido político, ir y votar el día de las elecciones. Muchos jóvenes van y votan y hacen todas estas cosas, pero hay un montón de jóvenes, muchos jóvenes en este país, que esa forma de entender la política simplemente no les dice mucho y no les hace sentido. Eso no quiere decir que no estén interesados en la política, lo que quiere decir es que están pensando y haciendo otras formas de lo político, ¿no? Y ahí hay múltiples expresiones, desde las organizaciones sociales, los colectivos culturales, etcétera, etcétera. Ahí hay una beta por estudiar. Pero también están las formas de organización y de participación social de los jóvenes. Es también muy común suponer, decir que los jóvenes no participan y no se integran en su comunidad. Pero hay muchos jóvenes en este país que están haciendo cosas en, desde y para su comunidad. Están haciendo cosas desde el ámbito cultural, educativo, deportivo. Y esas formas de organización social que involucran la vida cotidiana del espacio público de su comunidad son importantes y las están ejerciendo. La participación juvenil, entonces, diría yo que se expresa más en cómo los jóvenes cubren esas carencias que tienen, cubren las necesidades que van presentando, económicas, de tipo educativo, de cómo formar sus propias familias, desarrollar sus propias experiencias, sus gustos, pero en ambientes de la periferia urbana de la ciudad, en donde también son periferias precisamente pues, por la carencia de servicios y en donde se vive una realidad difícil cotidianamente. ¿Qué necesita un joven que no tiene empleo, que no tiene acceso a la universidad, que tiene muchas preocupaciones que resolver, que tal vez ya sea padre de familia o madre de familia, que tiene una acumulación de necesidades, pero también tiene una acumulación de faltas de acceso? ¿Cómo le pedimos a este joven formas de participación? Cierto, evidente. No se puede pedir ni esperar la participación activa de los jóvenes que se encuentran en el fondo de la sociedad, sobreviviendo a duras penas, casi sin opciones de mejorar. La participación, entonces, es más bien una prerrogativa, un poder de jóvenes urbanos, de jóvenes con ciertas condiciones sociales, por mínimas que sean, pero que les permiten, sin embargo, tener acceso a estas tecnologías. Jóvenes capaces de cuestionar la realidad, de cosechar un pensamiento crítico, de contagiarse del ánimo de actuar, de organizarse, de participar para cambiar lo que les afecta. Los jóvenes llevan todo su caudal del mundo físico, todo su hábitus, como le llama Bourdieu, todas sus condiciones estructurantes, si tienen una vocación por la política, si son activos en el mundo offline, lo trasladan a Internet. Internet no es un mundo paralelo, sino es una prolongación de lo que ocurre en el mundo físico. De esta manera hay un desencanto tremendo con las instituciones, sobre todo en la juventud. Hay un desencanto tremendo con la democracia también, sobre todo en contextos como el mexicano, una brecha que se abre cada día más entre gobernantes y gobernados. Y esto sucede en el mundo físico y esto se traduce también en lo que sucede en los entornos digitales. El hecho es indiscutible. Las tecnologías de información y comunicación, todo el invisible ciberespacio que nos rodea, llegó para quedarse, sin retorno, modificando de raíz el mundo humano de ahora en adelante, hacia un futuro que apenas sospechamos. El avance tecnológico parece incontenible y nos deslumbra. Pero no podemos olvidar que sus genuinos beneficios deben servir para el avance y el desarrollo de la especie humana, de todos nosotros,
y de las generaciones nuevas que vendrán en todo el planeta, nuestro planeta. De lo contrario, corremos el riesgo de que estas tecnologías se vuelvan solo instrumentos de lucro, opresión, enajenación y destrucción. Pues hay muchos mitos del hecho de que no hay tanta gente conectada en internet, de que no sirve nada tuitear, no sirve nada firmar peticiones, no sirve nada salir a las calles. Hay mitos de que no hay tanta gente conectada en México, pero es casi el 73% de personas conectadas a una red social. No solamente que tienen internet, sino que tienen una red social. Tenemos prácticamente a 6 de cada 10 personas en México participando. Por supuesto que hay un gran terreno de investigación por delante, y pues lo que tenemos enfrente los investigadores es un profundo reto, porque indiscutiblemente hoy la red, en muchos países y en muchos contextos, si uno le pregunta a alguien, oye, ¿qué es internet? Pues te responde que es Facebook, y no hay mayor falacia. Sin embargo, esto nos demuestra el poder que están teniendo estas plataformas que están en manos del sector privado, que tienen un nexo indiscutible con los Estados Unidos, y pues que no se están desarrollando paralelamente plataformas en otros contextos. En realidad es Facebook lo que necesitamos todos los habitantes del mundo. Pues yo tengo mis dudas. Sin embargo, la investigación requiere muchas más evidencias, mucho más trabajo etnográfico, mucho más trabajo de campo para ver cómo funcionan estos algoritmos y qué tipo de sociedad se estaría creando a partir de un creciente e intensivo uso de una red social como Facebook. Insisto, hablo de Facebook porque el crecimiento de esta red social es impresionante. Estamos hablando de 1,000,000,000 de usuarios en el mundo. En estudios del tema realizados por investigadores de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM, se han encontrado que en la periferia de la Ciudad de México, sobre todo, está creciendo el uso de las tecnologías para el aprendizaje de artes y oficio, para desarrollar alternativas de empleo no formales o para promover eventos y actividades de colectivos populares. Un ejemplo de la participación organizada de los jóvenes es el colectivo Chantiolín, que en náhuatl quiere decir la casa en movimiento, y que desde hace 13 años es un espacio de participación social y cultural. ¿Qué es el Chantiolín? Pues es un espacio, ¿no? Un espacio de resistencia, ¿no? Un espacio donde a través del ejercicio de la cultura, ¿no? A través del ejercicio de pues el conocer diferentes formas de pensar desde diferentes partes, incluso hasta del mundo,
se ha logrado como nutrir un espíritu más crítico, ¿no? Un espíritu que intenta de alguna manera, tal vez si no combatir, sí de alguna manera dejar de prescindir de lo que nosotros consideramos un sistema político y cultural que no es óptimo, ¿no? Para la vida digna, ¿no? Del ser humano. Yo considero que los espacios así son de mucha ayuda para nosotros, porque si no, pues estaríamos solamente cotorreando, solamente pues tomando, ¿no? Drogándonos, como mucha juventud está perdida totalmente en las adicciones. Y en este espacio yo no te voy a decir, ay no, nadie toma y nadie fuma, ¿no? Pues, pero sí se trata como de buscar una alternativa a cómo ocupas tu tiempo, ¿no? A que no sean como los famosos ninis que ni hacen nada, porque muchos espacios se cierran, o sea, no. En el caso de la UNAM, pues muchos jóvenes son desertados, ¿no? O sea, no pueden seguir sus estudios por miles de razones. Y otras, sí, pues en todas las escuelas. O, por ejemplo, en este caso de las artes, pues también como mucha banda queda excluida, ¿no? Por una, porque es muy caro estudiar. Otra, porque es muy caro mantenerse si te dedicas a algo así. Entonces, es como construir esos espacios donde sí puedas desarrollarte como tú quieres, con tus expresiones, con tus formas. Siempre es gratificante ver pues la respuesta, ¿no? de la gente, ¿no? En ese sentido es la los logros obtenidos, pues siempre, ¿no? En el momento en el que tú ves que la gente comienza a participar en lo que tú estás haciendo, ¿no? Que comienza a ser parte de la obra de teatro, ¿no? Que comienza a ser parte del concierto de música, ¿no? Que comienza a ser parte pues de lo que está sucediendo y de lo que está viviendo en ese momento en el espacio público, es como la recompensa, pues es lo que se busca, ¿no? O sea, que la gente se empodere de su realidad, de su espacio, que es el espacio público, que es donde nos vemos, donde nos conocemos, donde pues nos damos cuenta que el otro no es tan distinto, ¿no? Y es como similar a mí, no es ese que veo desde lejos y que no sé ni quién es, o que puede ser cualquier cosa que me haya dicho la televisión. Aunque con limitaciones, un colectivo organizado como Chantiolín utiliza algunas nuevas tecnologías para sus fines. Primero, para hacer la propaganda, para poder hacer la difusión, pues utilizamos mucho la computadora, pues ahora el Facebook, ¿no? Los celulares, sí, algunos de los compañeros cuentan con los celulares, pero no, casi no. Bueno, yo al menos no tengo, por ejemplo, celular. Entonces, los que sí tienen, pues por ahí también informan sobre los eventos que va a haber. Sobre todo es eso, ¿no? Como la difusión de los eventos, de los talleres. Ahora que fue el desalojo del espacio, pues también las redes fue como que lo que ayudó un montón a que se difundiera lo que estaba sucediendo, y eso ayudó a que mucha gente viniera a ver qué pasaba, a juntar el dinero para sacar a los compañeros que habían sido detenidos. Pues también las redes sirvieron de mucho. Te digo, básicamente son cuestiones de información y comunicación, ¿no? O sea, cuestiones de pues comunicarnos con diferentes personas a lo largo y ancho de la República, que pues solicitan de alguna manera vincularnos, ya sea a través del teatro, de las bicimáquinas, de las tecnologías apropiadas, de los huertos urbanos, las cuestiones de medicina alternativa. Cualquier cuestión es una herramienta por la cual nosotros obtenemos información de otros colectivos y damos también información acerca de lo que nosotros, o con lo que nosotros contamos, ¿no? En algún momento, ¿no? De que alguien quisiera vincular el trabajo, ¿no? con nosotros. Desde luego, construir un esfuerzo de participación comunitaria como este no es fácil, pues requiere antes que nada crear una conciencia crítica de sus integrantes. Pues creo que el principal obstáculo al que nos hemos enfrentado es a nosotros mismos, nuestras propias limitaciones, nuestras propias pues inseguridades, ¿no? Nuestros propios temores, de repente, ¿no? Que es
es también algo de lo importante, ¿no? De ejercer o de realizar este ejercicio colectivo, ¿no? Que de alguna manera el hecho de podernos entender como una red de personas nos hace vernos también como humanos, como gente que comete errores en ocasiones y que así como yo los comete también el otro que trabaja a mi lado y que de alguna manera pues esa percepción puede de alguna manera ayudarnos, ¿no? a combatir esa barrera, ¿no? de los errores de los demás, apoyándonos unos en los otros, pero que de alguna manera pues es parte también, ¿no? de nuestra humanidad y de lo que tenemos también, ¿no? De alguna manera hemos crecido en un mundo o en una cultura donde pues lo que te enseñan es a no ayudar al otro, ¿no? a ver por ti y nada más por ti, sin importar quién está a tu lado o quién está abajo de ti, ¿no? O sea, lo único que la mayoría de las personas desafortunadamente ejerce en su vida es esa visión, ¿no? de pues solucionar sus conflictos inmediatos sin preocuparse de todo lo demás que afecta, ¿no? Y que también, aunque no lo vea, pues lo afecta a él, ¿no? Los afecta a ellos. Otro ejemplo, distinto pero destacado, enfocado directamente a la movilización política, es el que se llama #YoSoyRed. Nace como una respuesta a las elecciones del 2012, en la que pensaba, si ya el 132 nace de una manera espontánea y digamos no organizada, ¿qué pasaría si ayudáramos a conectar a todos los activistas a través de una plataforma? Entonces nace esta plataforma que lo que hacía era concentrar y digamos ordenar todas las convocatorias que había y sirvió para conectar a muchos colectivos entre sí y para que nacieran cosas ahí. Nació el mapa de desaparecidos en México, nacieron un montón de iniciativas, protestas. Las recientes protestas en favor de Aristegui, pues nacen de esta plataforma de gente que se conecta a través de ella, ¿no? Y las movilizaciones del último lustro, de 2011 para acá, no se pueden concebir sin una movilización digital. Lo que caracteriza a las movilizaciones sociales contemporáneas, a las acciones colectivas, como prefieren llamarla otros sociólogos, se están gestando en la red de redes. Esto como producto del desencanto en las instituciones, de la falta de respuestas de gobernantes, de funcionarios públicos, como respuesta a la corrupción, pero también como una falla ya sistémica de los medios de comunicación tradicionales, pues que se han acercado más a las élites políticas y económicas, no solo en México, sino en todo el mundo, y que ya no representan necesariamente los intereses de la sociedad. Las redes digitales hoy, para quienes tienen acceso y conectividad, están representando una especie de canales de expresión libre, por supuesto en países donde no son sujetas a acotamiento autoritario. Y de esta manera, hoy es como vemos cómo ciudadanos, ¿sí?, se organizan a través de las redes para demandar sus derechos, para ejercer su derecho a la libertad de expresión, para demandar su derecho a la información. Y esto ha sido la tónica de la movilización social en los últimos 5 años. En el mundo entero, algo está sucediendo que no puede pasar inadvertido. Hombres y mujeres jóvenes están manifestándose en muchas partes. Están alzando la voz y están asumiendo una mayor presencia activa y contestataria. De esta forma, trascienden los roles que se les asignaba antes como simples espectadores para convertirse en intensos y resistentes actores sociales. Si hay algún sector que se enfrenta con la autoridad históricamente, ha sido el sector juvenil, ¿sí? Es parte de la condición juvenil el reclamo, el ser contestatario, el
hacer uso de la libertad de expresión de las formas más creativas a lo largo de la historia. Digamos que a mí me parece que sí hay algún sector que ha utilizado crecientemente las tecnologías de información y comunicación, pues son los jóvenes en relación sobre todo con el activismo. Participar significa para mí el hecho de pues, hacer real, ¿no?, mi ejercicio de acción, mi ejercicio de creación, mi ejercicio de ser humano, ¿no?, mi ejercicio de vida. Eso es para mí participar, ¿no? O sea, participar implica crear, ¿no? A mí me llama mucho la atención los movimientos desde la Primavera Árabe hasta el 132 en el caso de México, los jóvenes chilenos, por ejemplo, la manera creativa en la que se han apropiado de las plataformas digitales para hacer escuchar su voz. En 2011, estos jóvenes, fundamentalmente usuarios de Internet, que en países como Egipto, como Túnez, se levantan en contra de dictaduras sangrientas, pues nos dan un ejemplo de lo que la participación cívica puede traer consigo para el cambio social. El movimiento Yo Soy 132 se origina en una universidad, es decir, es un movimiento juvenil. Yo así lo denomino, es un movimiento estudiantil para mí, en el cual un grupo de jóvenes privilegiados con acceso y con capacidades y habilidades digitales se apropia la tecnología, sobre todo para reivindicar el derecho a la información, a partir de que la cadena comercial televisión más importante de México, Televisa, relega los acontecimientos de la Ibero aquel 11 de mayo, en el cual se le reclamó duramente al entonces candidato Enrique Peña Nieto su acción cuando fue gobernador del Estado de México. Los jóvenes se apropian para reivindicar este derecho. Y después este movimiento estudiantil va creciendo a otras universidades públicas y privadas, convirtiéndose en realidad en un movimiento que incidió y que marcó un antes y después en la campaña electoral de ese momento. Lo que observo, y lo planteo de manera hipotética, es que el 132 sienta las bases para una nueva relación de los jóvenes mexicanos con el poder político. Pero estos efectos se van a dar a largo plazo. Es decir, los jóvenes que se involucraron en el 132 y aquellos que tal vez tuvieron una participación pasiva, pero que saben de qué trató el 132, podrían configurar, aunque son muy pocos, insisto, no son todos los jóvenes mexicanos, podrían cambiar en el futuro la relación gobernantes-gobernados. Pues bueno, estamos ante un nuevo fenómeno que se llaman movimientos red. Y lo más impresionante de estos movimientos es que alrededor del mundo coinciden, sin haberse conocido antes, coinciden en una misma metodología, que es ir creando redes, y estas redes las detonan los sentimientos. Entonces, lo más interesante de estos movimientos red es que nacen sin un manifiesto, y sin un líder, y sin ninguna idea preconcebida de que los invita a salir a las calles tal o cual día. Tanto lo que pasó aquí en la Estela de Luz, lo que pasó en la Puerta del Sol en Madrid, lo que pasó en Estambul, en estas ciudades lo que ha ocurrido es que la gente tiene ganas de salir. De alguna manera se conectan todos a través de los sentimientos expresados en las redes, en blogs, en titulares, en videos, y se van autoorganizando. Entonces estos modelos red aparentemente no tienen ningún objetivo, aparentemente no tienen ninguna organización, pero sí la tienen. De la calle a la red y de regreso. Las acciones realizadas en las realidades materiales y promovidas en la realidad digital se conjuntan y determinan mutuamente en este nuevo tipo de participación y movilización de los jóvenes. Los mayores retos de los jóvenes a la hora de participar me parece que están en la apuesta por abrir espacios para estos jóvenes. En general, no hay espacios para la participación, no hay espacios para la participación política, los partidos no están interesados en ellos salvo cuando hay elecciones, no hay espacios para la participación comunitaria, los espacios en la comunidad son restringidos, hay una visión en general negativa de las actividades que los chavos hacen en el espacio público y hay que trabajar mucho en eso. Y en términos de la participación ciudadana, el reto es enorme, hay muchos N número de derechos que cotidianamente en este país y en esta ciudad son violados a los jóvenes. Entonces los retos están ahí y las tecnologías de la información y de la comunicación me parece son una herramienta que les son
le es muy común a los jóvenes, es un lenguaje que les es cercano. Y ahí me parece que el reto del lado del mundo adulto, del lado de las autoridades, es entender esas nuevas formas de comunicación que los jóvenes desarrollan en estas tecnologías de la comunicación. Sin ese entendimiento va a ser difícil que los jóvenes se acerquen y que la sociedad nos acerquemos a estos jóvenes para entablar un diálogo con ellos. Entonces, las tecnologías de la comunicación son una herramienta indispensable para el conocimiento de este sector de la población. Lo que yo considero más importante es que los jóvenes, sobre todo los nuevos jóvenes, las utilicen para transformar todo aquello que existe. Lo han estado haciendo los de la generación del 82, bueno, los que tienen ahora 20, 21 años más o menos, por ejemplo. Y creo que los más jóvenes, que apenas van a empezar a votar, que apenas van a empezar a participar, deben utilizarlas para transformar todo lo que existe, no solamente en lo político, ¿no?, sino en todos los ámbitos, en la cultura, en cómo se expresan, que creen nueva tecnología. Les ayuda mucho a conectarse entre sí y a compartir ideas. El primer desafío que tienen es participar, pero participar de manera significativa para su desarrollo humano. Este es el principal desafío que tienen los jóvenes. Por la observación que suelo hacer yo en las redes sociales, los jóvenes se están apropiando de las redes para diferentes cosas. Probablemente sí, para la educación, para la realización de tareas, para la investigación, pero fundamentalmente las redes, las plataformas digitales se están utilizando para el entretenimiento. De esa manera, el principal desafío que tienen los jóvenes es justamente participar, pero de manera significativa para su desarrollo humano. Esto es un desafío enorme. Ojalá los jóvenes, que son un sector usuario, ¿sí?, por naturaleza de Internet, este conglomerado de jóvenes conectados que usan intensivamente las plataformas digitales, pudieran tener la conciencia de lo necesario que es su participación, pero su participación significativa. De manera que el principal reto aquí es, al participar, hacerlo, sí, pero de manera significativa. Es decir, el reto es ir más allá del selfie y más allá del like en Facebook. Yo estoy ansioso de ver qué nuevas ideas traen los adolescentes, qué cosas van a aportar, qué movimientos van a salir. Todo lo que considero es que ellos aprovechan la tecnología, que no tiene ninguna regulación, que no tiene ningún control y que es una manera de incluso de hasta autogobernarse sin esperar a que cambie el Estado. Entonces, lo que vamos a ver en 3 años, y qué bueno que está grabado, va a ser una gran transformación en México con el uso de los jóvenes detrás de la tecnología. Sobre todo la juventud, ya que este es un programa en el que se está hablando fundamentalmente de juventud, tendría que unirse, no solamente en México, porque Internet rompe barreras, para Internet no hay nacionalidades, sino para defender la red como un bien común digital, como un bien común en el cual se puede ejercer la libertad de expresión y demandar los intereses ciudadanos ante gobernantes que no escuchan, ante funcionarios públicos corruptos. En fin, esta es la gran batalla hoy, me parece, para Internet y sobre todo para los jóvenes del mundo. Primero, el que hay que defender Internet. Ahorita estamos en un momento muy crucial en México y en todo el mundo. No solamente ocurre aquí, sino en todos lados, con el famoso Tratado Transpacífico y las leyes locales que nos quieren imponer. No solamente está la ley graciosa contra los memes, sino que hay una intención reiterada desde el 2009 en México de regular Internet para que justamente no nos podamos comunicar, para que no podamos compartir entre nosotros, para que no creemos medios. Entonces, lo que le pido a la gente que ve este programa es que use Internet, que abra su medio, que abra su blog, que publique contenidos, que no tenga miedo y que la defienda.